Bienvenidos a Descubriendo con Laura. Hoy nos encontramos desde el Museo Miguel Urrutia. Aquí nos encontramos porque hay una exposición sobre lo que sucedió en el Palacio de Justicia que realmente me impactó demasiado. Lo que van a ver en este video es bastante, yo creo que para los colombianos es una historia bastante delicada, pero que es necesario que la conozcamos todos. Entonces espero les guste y bueno, sigamos con el video. La mañana del 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. El asalto fue denominado Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. El M-19 retuvo forzosamente alrededor de 350 personas, incluyendo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Con el fin de liberar a los rehenes y retomar el Palacio de Justicia, unidades del ejército y la policía atacaron el lugar durante las siguientes 28 horas. En medio de los combates murieron 33 guerrilleros y 13 miembros de la fuerza pública y 43 civiles, entre quienes se cuentan 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su presidente Alfonso Reyes Echandía. También ha sido objeto de reclamaciones al Estado colombiano por la desaparición de 8 empleados de la cafetería, 2 funcionarios y un integrante de la guerrilla, a lo cual se suman otras denuncias de torturas o ejecuciones cometidas por el ejército. Por último, un incendio desatado en horas de la noche provocó la destrucción del edificio y existen acusaciones mutuas de haber sido provocado por ocultar investigaciones judiciales contra narcotraficantes o militares. Esta exposición es llamada Huellas de Desaparición. Han recogido 49 horas de video, testimonios de testigos y víctimas, las decenas de miles de hojas de archivos judiciales y diarios personales para reconstruir al detalle y en 3D qué sucedió ese día. Todo esto para hacer posible esta exposición. Es la identificación por cuanto las víctimas quedaron en su mayoría totalmente carbonizadas. Los restos salieron en bolsas transparentes y camillas del palacio. La medicina legal llegaron en bolsas negras con los objetos personales mezclados. El 8 de noviembre, entre las 8:30 de la mañana y las 6 de la tarde, se identificaron algunos cuerpos en el cuarto piso y patio interno del palacio. Por el actuar de los militares, las actas de levantamiento de cuerpos no son confiables. Debido al alto grado de manipulación de los cuerpos, consideramos que la única fecha fiable está en el acta de entrega de los restos, que fueron entregados a las familias así. Décadas después, las exhumaciones y pruebas de ADN revelaron que esta identificación era falsa. Aquí mostramos una de esas trayectorias. Bernardo Beltrán Hernández, el cerro de la cafetería, fue filmado saliendo del Palacio de Justicia a las 2:16. Sus restos fueron identificados erróneamente como del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverri Correa. Su familia recibió el cuerpo equivocado al mediodía, el 9 de noviembre de 1985, dentro de una caja sellada. Podemos deducir que Bernardo estuvo bajo custodia de la Fuerza Pública Colombiana durante 45 horas. En algún momento, durante este periodo de tiempo, fue asesinado. Al día de hoy, no se conoce la trayectoria que tuvo su cuerpo para ser entregado a la familia Echeverri. Esto significa que Jorge Alberto Echeverri Correa también se encuentra desaparecido. Tomó 32 años identificar sus restos encontrados en el cementerio Jardines de la Esperanza, ubicado en Manizales, una ciudad a 300 kilómetros de Bogotá, el 2 de octubre de 2017. También seguimos las trayectorias de Luzmari Portela León, Alfonso Jaquín Gutiérrez, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Isabel Anzola de la Nava,
Héctor Jaime Beltrán Fuentes. Todos salieron del Palacio de Justicia en las tardes del 6 y 7 de noviembre. Estuvieron bajo custodia militar entre 25 y 73 horas. La Casa de Florero fue construida en el siglo XVI siguiendo el estilo mudéjar. Para el mes de noviembre de 1985, ya funcionaba como museo. Durante la retoma, la edificación fue apropiada por el ejército, su función fue formulada para implementar las operaciones logísticas de contrainsurgencia. No existen fotografías ni videos grabados dentro de la Casa del Florero durante la retoma. Cuando esta finalizó, las Fuerzas Armadas abandonaron el sitio y borraron los rastros de su estadía. La falta de información visual significó que la apropiación del edificio y su uso para detener y controlar a los rehenes permaneciera oculta hasta el día de hoy. Utilizando testimonios de personas que fueron retenidas en este edificio, reconstruimos el uso de la Casa del Florero como un filtro de clasificación de rehenes que fueron torturados, ejecutados y desaparecidos forzosamente. La investigación se enfoca en los testimonios que se refieren al grupo de víctimas que fueron calificadas como especiales en los filtros de control de las Fuerzas Armadas. Los testimonios corresponden y corroboran los protocolos de los manuales para el manejo de personas capturadas. Primer paso, interrogatorio inicial. Cuando se presenta este caso, el comandante de la unidad debe efectuar el interrogatorio inicial a la mayor brevedad para establecer los datos que den origen a operaciones inmediatas. El detenido B declaró que fue rescatado en la zona por agentes del DAS alrededor de las 4 de la tarde del día 6 de noviembre. Mencionó que salió del palacio con un grupo de 6 personas. Los agentes del DAS los entregaron a soldados en la puerta de la Casa del Florero. El detenido B mencionó que este grupo fue llevado al primer piso de la Casa del Florero. Ahí, los soldados les pidieron los documentos de identificación, la dirección de residencia y el número de teléfono. Según este testimonio, los datos de algunos fueron anotados en libretas. De acuerdo con los protocolos, luego del interrogatorio inicial, se debía realizar una revista minuciosa donde se decomisarían documentos y otros objetos que consideraran relevantes. Esto lo corroboran los detenidos que fueron llevados indocumentados a las instalaciones digitales. El detenido declaró que fue interrogado por un suboficial, pero no recuerda si los datos fueron anotados a mano o con máquina. Es fundamental proceder a su separación por sexos, edades y jerarquías con el fin de impedir que se comuniquen entre sí. En la Casa del Florero, las personas calificadas como especiales fueron separadas de los demás rehenes y llevadas al segundo piso para continuar con interrogatorios más extensos. Aquí fue llevado el detenido B. Otro detenido confirmó haber visto al detenido B en el segundo piso, ubicándolo en un pasillo exterior. El detenido B lo confirma. También relató que fue interrogado en un pasillo en el segundo piso y que la información fue anotada en un papel. Al contrastar múltiples testimonios y relacionarlos, ratificamos las prácticas ocurridas en el segundo piso. El detenido A, quien también pertenece al grupo 3, especificó la esquina en la que fue ubicado dentro de la sala Antonio Nariño. Dice haber estado acompañado por el detenido. Todo esto es un pequeño resumen de lo que encontramos en esta exposición en el Museo Miguel Urrutia. Realmente es demasiada información. De la
noticiero de las 7 de la noche se cortó en estos dos minutos cruciales. Cuando volvió a grabar, se vio al magistrado Carlos Horacio Urán saliendo del palacio a las 2 de la tarde. Llevado a una camilla y cargado por dos médicos fuera del campo visual de la cama. Este video, junto al de 24 horas y Promet, fueron analizados por los reporteros de Noticias 1 en el año 2007. Basados en este ejercicio, incorporamos tres cámaras adicionales para rastrear a Urán más allá de esos encuadres. Seguimos su trayectoria mientras fue llevado por el cordón de seguridad. Perdimos de vista a Urán, pero los dos médicos son visibles entre la multitud. Los seguimos sobre la calle 11, donde fueron vistos por última vez a las 2 de la tarde con 19 minutos y 55 segundos. Basados en su posición, existen dos caminos posibles. Uno que lleva a Urán a la casa del florero y otro que lo conduce a una ambulancia que está estacionada al frente. Gracias a otro video que sincronizamos, sabemos que esta ambulancia permaneció estacionada por unos minutos antes de salir. Suponiendo que el certificado de defunción de Urán es correcto, fue encontrado muerto dentro del palacio 41 minutos después, a las 3 de la tarde. Toda la información, o casi toda, que han usado para la exposición era conocida. Pero lo que han hecho es unir los puntos para mostrar más claramente los hechos. Para que la gente pueda venir y tramitar emocionalmente e intelectualmente todo lo que estaba sucediendo arriba. Cómo la verdad impacta en nuestro cotidiano. En la parte de atrás, cuando vengan a visitar la exposición, van a ver. Hay un mapa en el cual nos podemos ubicar, porque esto no es solo de Bogotá, sino desde todos los colombianos que pues estamos alrededor de nuestro territorio. También hay un espacio para preguntar de qué se trata la verdad, de qué se alimenta. Podemos ver también un espacio de diálogo en el que podemos comentar esas experiencias, compartirlas y escuchar a los demás, que es lo más importante. Y finalmente, si lo deseamos así, comprometernos para cambiar la situación en la que estamos, así sea desde una pequeña sonrisa o desde el trabajo de la educación por la verdad y la justicia. Y bueno, respecto a lo que nos acaba de decir también, él ahorita nos comentaba que aquí han venido personas de diferentes partes del país que le han dicho a él que, mejor dicho, que comente los testimonios o lo que realmente ellos han vivido fuera de lo que se llama la ciudad de Bogotá. Pues digamos, nosotros los bogotanos como tal vivimos muy cegados y realmente en áreas rurales, lejos
de Bogotá, pues para situaciones de inferencia muy difíciles. O sea, digamos que podemos hablar de conflicto armado, desplazamiento, asesinatos, homicidios, etcétera, etcétera. Entonces, eso también me parece muy interesante lo que el mensaje que la ahorita nos está diciendo que las personas le dicen que pues, nos dicen o que nos transmiten. En particular, yo voy a hablar y compartir con dos grupos de personas. El primero son los campesinos del Urabá, los cuales nos contaban cómo era su vida allá. Una vida bastante dura, bastante difícil, sobre todo si están compitiendo con grandes compañías bananeras. El problema de la tierra es un problema muy importante para ellos. Y nuestro trabajo acá es contar, por ejemplo, las dificultades económicas que ellos tienen porque les siguen pagando el mismo valor de del producto que ellos sacan con el valor de hace 30 años. O que también la educación en ese sector es muy precaria y que no hay suficiente infraestructura para que sus niños puedan no solo como tener otra mirada del mundo y de Colombia, sino también cómo desarrollarse en otros campos fuera de la agricultura. O bien, también está en el grupo de los familiares del Palacio, de los desaparecidos del Palacio de Justicia, que nos recalcaban mucho la idea de que sus familiares existieron. Efectivamente, no son NNs, no son personas que simplemente no importaban, sino que trabajaban ahí, vivieron ese delito y por las causas que ustedes van a ver en la exposición, fueron llevadas, torturadas y asesinadas.